Hola, Hola. ¿cómo están? ¿Tienes Samantha? Bienvenido. Ay, mira tu cabellito, Samantha. ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy Sí, hoy le voy a mostrar el unboxing. bien? El unboxing. ¿Bosin? Eso es todo. El unboxing de un teléfono que compramos. Hoy les vamos a mostrar lo que dijo ella, el unboxing de un teléfono que se llama HTC Desire. Ahí está. Si lo ven, el 10. Lifestyle. Lifestyle. Aquí Erandi nos va a ayudar a destaparlo. A ver, Erandi, tu manita, ábrelo. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Guau! Mira, la caja está bien bonita. Está muy presentable, está muy padre. Y este es lo que viene aquí adentro. Es el teléfono. Vamos a sacar primero lo que es el teléfono. Lo sacamos y vamos a mostrar. ¿Qué contiene esto aquí adentro? Como que está muy brillante esta luz, ¿verdad? Vamos a alejarnos tantito. A ver, miren, así está. Pues la caja viene adentro lo que son el manual de uso del HTC. Ahí está. Ya, ahí está. HTC, ahí está. Es un HTC Desire Lifestyle 10, el 10, no es el Pro, este es el Lifestyle, solamente 10. Vienen más hojitas de uso, garantía también. También aquí está la garantía de este teléfono. ¿Qué más contiene adentro? Bueno, aquí a un costado, vamos a ver qué contiene. Yo, como ya lo abrí para probarlo, para comprarlo. Pues así venía en esta bolsita lo que es un USB, un puerto USB para poder recargarlo. Y también tiene los audífonos, muy muy bonitos audífonos, muy buenos, se oyen bien padre. También tiene aquí, vamos a desprender esto, tiene lo que es el cargador, el que se conecta a la luz. Aquí viene adentro en esta bolsita y también tiene de regalo lo que es una correa, esta correa para que lo puedas utilizar y no se caiga. Ajá. Y vamos a dejarle este grande. Úsalo, mami. Sí. Ajá. ¿Eh? Ella ya les está mostrando lo que es la correita para poder ajustarlo al teléfono. Sí. Ahora, lo importante de este unboxing es este teléfono. Ay, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Listo? ¿Sí se ve? Ahí está. HTC Desire Lifestyle. Vamos a ponerlo al revés. Aquí está. Aquí está. Dice que tiene Android Marshmallow. También tiene una pantalla de 5.5 pulgadas HD. Eso quiere decir que tiene resolución la pantalla, lo que es 720 por 1280 píxeles. Más que nada, es un teléfono HD, no es Full HD ni 4K, pero está muy, muy bien el teléfono. También tiene lo que es, a ver, aquí vemos y enfocamos. Ahí está. Lo que tiene también memoria interna de 6 GB. También tiene expandible hasta 2 terabytes. 2 teras. Tiene Qualcomm es el de 4 núcleos. 4 núcleos avanzado poder de procesamiento. Esto es muy, muy, muy buen procesamiento. Tiene fotografía
de 13 megapíxeles. También tiene de 13 megapíxeles trasera. ¿Trasera? Y 5 delantera. Está muy, muy bonito. También tiene algo que se llama HTC Bump Sound, que es potencia en las bocinas duales. Y en serio, que sí se oye bien padre. También en las pruebas, ahorita que le vamos a mostrar las pruebas, vamos a ver si en realidad es así. También tiene para micro SD y colores disponibles en México. Son los colores blanco y color oscuro. Vamos a retirar este paquetito. Esta protección. Esta protección que viene aquí. ¿Sale? Es una hojita, son muy presentables. Y esto es el teléfono. Vemos la cámara. Ya está manchado. Eso es lo malo de este teléfono. Se mancha. Se mancha demasiado rápido. No tiene aquí como eso, esa protección. Se siente aquí. No sé si han visto la película de Robocop. En la película de Robocop se ve como esto. Se ve como que si fuera la armadura de Robocop. No se raya, se ve que no se raya, que sí resiste los rayones. Pero no es de la mejor calidad porque sí se mancha rápido. Aquí se ven las manchas. Y es nuevo. Y ahora tenemos aquí un bonito diseño en este teléfono. Vemos 5.5 pulgadas. La pantalla está muy grande. También tenemos aquí lo que es la pantalla. Vemos. Muy, 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 muy bonito teléfono. Bien construido. Vamos a proceder a encenderlo, pero antes les platico. Aquí vienen lo que son las bocinas. A ver, vamos a ver, acercarlo. Las bocinas aquí vienen. Viene aquí para que le conectemos lo que es la correa. Las bocinas vienen aquí abajo. Y el conector de puerto para cargar o también para almacenamiento. Tenemos aquí al costado lo que es el ¿cómo se le llama eso? Que es el power de encendido y apagado. No se alcanza a ver. Tiene aquí como un relieve. Se siente aquí relieve. En cada vez que lo enciende se siente. Ahí como que tiene unas barritas. Mira, aquí la vemos. Esas barritas se siente aquí. Tiene un relieve que se hace sentir. También aquí tiene lo que es el volumen de subido y de subir volumen y bajar volumen. Por la parte de atrás encontramos lo que es la cámara de 13 megapíxeles con un flash. Y una aquí como un láser o un micrófono, no sé. Tiene aquí un puntito. Ahí sí se alcanza a ver ese puntito. No sabré decirle para qué sirve. Por el otro costado tiene lo que es la entrada de SIM. También tiene lo que es la micro SD. Eso se extrae. Y aquí se injerta. Vamos a ir por la parte de adelante. Aquí en la parte de adelante tenemos lo que es la cámara también. Está manchada, como vemos. Este ya tiene un vidrio protector. Déjeme decirle que tiene Gorilla Glass. Esto es Gorilla Glass 3, me parece que tiene de protección en la pantalla. Pero si hay que ponerle una protección adicional, no está de más. Vamos a encenderlo. Y ustedes valoren cómo se ve. ¿Cuánto tarda en encender? Sí, tarda un poquito. Tarda un poquito en encender. ¿Vimos? Poquito más. Poquito más. ¿Ves? ¿Me ves? Y ya encendió. Ya está encendido. ¿Sí? Bueno. Esto, amigos, es el unboxing de este teléfono. Déjenme decirle que es un muy bonito teléfono. Tiene un procesador muy bueno. Aunque para el año 2016 en el que estamos, tener un Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos está muy por debajo de la gama. Es gama media.
tirándole a gama alta, pero si fuera a un procesamiento más rápido, tendríamos un super celular. Tenemos un buen celular. Nada más falta que le hubieran puesto un poquito más de procesamiento, más gigahertz, para que esto fuera más fluido. Ya vimos que tardó en encender y eso le quita tiempo, ¿no? Y pues en sí sí tenemos un buen producto, tenemos un buen teléfono y sé que lo vamos a disfrutar muchísimo. El otro que tenía, que es el Galaxy, se me echó a perder, entonces ya no lo tenemos. Y ahorita tenemos este para ver qué tal su funcionamiento. Y en unos días más les platicaré cómo me fue, si es muy buen teléfono, si me ha rendido. En cuestión de la batería, tiene 2700 miliamperios, dura todo el día, es lo que se promete. Y además tiene eso, el audio, aquí dice que tiene un sistema de audio de alta calidad que hace que este teléfono sea 100% con un sonido de 24 bits muy muy bueno, que solamente los teléfonos, los que tienen el teléfonos de alta gama, este es el Hi-Res audio, el audio Hi-Res, aquí viene marcado también aquí abajo, ese audio nada más lo manejan los de gama alta. Y este teléfono sí se oye bien padre. Vamos a poner una canción para que ustedes escuchen si en realidad se oye bien padre o no. Vamos a ver, una que no me cause copyright, porque en serio sí. A ver. Ahí está. Con eso, basta. Y ahora con los audífonos. Los audífonos se han de oír mucho, mucho mejor, porque son audífonos ya que vienen aquí para este teléfono. Sé que HTC saca muy buenos productos y en cuestión de audio es muy muy bueno, son excelentes, están trayendo muy buenos productos. Estaba yo eligiendo entre un Samsung Galaxy o un, de nuevo compramos un Galaxy o este HTC, y vi que había Galaxy J, J5, J1, J3, J7, J y Galaxy A1, A5, A3, hay un montón de Galaxies que me volví loco y dije, no, pues ¿cuál elijo? Un montón de productos. Entonces vi HTC, busqué más HTC, había uno que es un 626 y este es un HTC 10 Lifestyle. Había dos modelos y dije, ¿para qué busco más? Seguramente este lo tiene todo, todo lo que me ofrece el G, lo que me ofrece otra empresa, un HTC lo ha de ofrecer y ha de tener un buen producto, y créanme que lo vamos a disfrutar. En estos días les digo cómo me ha ido con este teléfono. Muchas gracias, dile adiós mami a la gente, dile adiós, nos vemos, adiós, ya se bajó, nos vemos, a la próxima, suscríbanse.